9 nidos de aves más increíbles del mundo. Número 9. Pájaro hornero. Esta ave es endémica de América del Sur, llega a medir entre 16 a 23 centímetros de longitud y está presente en una amplia variedad de hábitats. Son conocidos por construir sus nidos en forma de hornos, los cuales son terminados en pocas semanas si las condiciones son favorables. Para su construcción, utilizan barro, paja, raíces y ramas, que son mezcladas para construir una masa arcillosa, con la cual definirán la base y poco a poco levantarán una estructura en semicírculo, conformando una bóveda o una apertura lateral. Por último, el interior está tapizado con plumas y hojas y dividido por un muro donde la hembra pondrá los huevos. El nido terminado llega a pesar aproximadamente 5 kilos y es tan sólido después de secar y endurecer que puede soportar climas adversos y permanecer durante años. Número 8. Pájaro pergolero. Habita en los bosques de Nueva Guinea y Australia y pertenecen a un grupo de 15 especies distintas de aves. Sin embargo, lo que llama la atención es su peculiar método de seducción, ya que para atraer a las hembras construyen una choza muy elaborada, que no solo es un nido, sino que también servirá para efectuar la cópula. Dicho nido posee 1 metro de altura y está precedido por un caminito adornado con flores, gusanos, conchitas, plumas, cristales y cualquier objeto llamativo, dispuesto con sumo cuidado por el macho. Algunos pintan de color rojo las paredes con una mezcla de tinta y saliva. De este modo, la elección por parte de la hembra recae en la mejor decoración arquitectónica elaborada por el macho. Número 7. Tejedor republicano. Esta pequeña ave de apenas 14 centímetros habita países de África como Botswana, Namibia y Sudáfrica, y los científicos suelen identificarlos por sus hábitos de vida en comunidad. Los nidos de esta ave, que pueden llegar a medir hasta 5 metros de ancho, se construyen sobre árboles u objetos altos y pueden albergar decenas de familias. Estos nidos están hechos de tal manera que las cámaras externas evitan el sol durante el día y las internas retienen el calor durante la noche. Además, en ocasiones, colocan ramas largas y afiladas en la entrada de las cámaras para evitar a los depredadores. Las comunidades de tejedores pueden permanecer activas y albergar a muchas generaciones distintas en el mismo nido, inclusive por más de 100 años. Número 6. Oropéndola de Montezuma. Esta ave autóctona de América Central se distribuye en bosques tropicales húmedos y plantaciones en tierras bajas. Es un ave colonial donde solo las hembras se encargan de la construcción de los nidos colgantes, hechos de fibras, ramitas y enredaderas, y cuyo fondo es recubierto de hojas secas. Estos nidos tienen forma de pera o lágrima, con una abertura en la parte superior y llegan a medir entre 60 a 80 centímetros de largo, suspendidos en árboles de hasta 30 metros de altura, por lo que en época de reproducción, los árboles costeros donde habita esta ave están decorados con 30 y 40 nidos, aunque algunos especímenes más grandes pueden albergar más de 100. Número 5. Salangana. Esta especie de golondrina vive en el sudeste asiático, mide 12 centímetros de largo y pesa 17 gramos aproximadamente. Construyen sus nidos en las partes más altas de las edificaciones y en las esquinas oscuras de las paredes de las cuevas, utilizando su saliva, que en contacto con el aire adquiere consistencia. Su nido en forma de medio cuenco es de un blanquecino translúcido, mide 6 centímetros de largo, 1.5 centímetros de profundidad y pesa alrededor de 14 gramos, donde la salangana suele poner 2 huevos de color blanco mate. Además, la creación de sus nidos hechos completamente de saliva y sin ningún otro material como plumas, musgos o ramitas tienen gran demanda y son colectados para venderlos a altos precios en restaurantes costosos, donde se considera un plato delicioso. Número 4. Faisán australiano. Esta especie, también conocida como megápodo, es endémica de Australia y sin duda el ave que construye el nido de mayor tamaño entre todas las existentes. El faisán cava un agujero de poco menos de 1 metro que rellena con un montón de objetos que se puedan pudrir, generando una capa blanda en el suelo para los huevos. Al pudrirse, estas materias generan calor que calienta los huevos a unos 33 grados centígrados, convirtiéndolas en verdaderas incubadoras de 3 a 4 metros de diámetro en su base. Cuando el nido está completamente terminado, la hembra pondrá en promedio 15 huevos, que luego serán cubiertos con 1 metro de arena, para pasar 2 meses bajo la misma. Número 3. Búho pigmeo ferruginoso. Este tipo de búho, que se distribuye desde Arizona hasta el norte de Argentina, mide 15 centímetros y pesa 62 gramos en promedio. Sin embargo, el lugar de anidación llama mucho la atención, ya que lo hace dentro de un cactus, donde sus plumas le brindan una protección adecuada contra los pinchazos de las agujas. Dicho agujero no es hecho por el mismo búho, sino utiliza los huecos dejados por el pájaro carpintero. Por lo regular, la nidada consta de unos 3 huevos blancos, aunque a veces la hembra puede poner hasta 5. Ella los incuba durante unas 3 semanas y las crías comenzarán a volar cuando tengan cerca de 10 meses de edad. Número 2. Jacana africana.
Esta ave de unos 30 centímetros se reproduce en toda el África subsahariana y es el macho quien se encarga de construir el nido, incubar los huevos y cuidar de los polluelos. A diferencia de todas las aves, la jacana edifica su nido sobre el agua, habilidad que le resulta fácil debido a que posee extensos dedos en las patas y garras que le permiten desplazarse sobre los humedales. El nido suele ser una simple capa endeble de vegetación acuática que puede estar parcialmente sumergida, sobresaliendo unos 2 centímetros por encima del nivel del agua, pero que en aguas más profundas se colocan en pequeños islotes flotantes. Luego de terminado el nido, la hembra depositará 4 huevos que serán incubados por el macho durante unos 26 días. Número 1. Tejedor baya. Habita el subcontinente indio y el sudeste de Asia. Mide 15 centímetros en promedio y son aves muy sociables. Es el macho quien construye los maravillosos nidos, los cuales son tejidos solo con hojas y que adoptan la forma de una bolsa colgante, con una recámara en la parte superior, donde la hembra depositará e incubará los huevos. Pueden llegar a realizar hasta 500 viajes de ida y vuelta trayendo hojas. Con sus picos se extraen las venas centrales de las hojas, luego con una de sus patas retienen el extremo contra una rama, mientras con el pico van realizando el tejido. Estos nidos se ubican en árboles espinosos o palmeras y a menudo cerca del agua o colgando sobre el agua, donde los depredadores no pueden llegar fácilmente. Hasta acá el video de hoy. No te olvides de darnos una manita arriba y compartir el video. Y si eres una persona curiosa y te gusta este tipo de contenido, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo video.